Primera de Reyes, capítulo 17, versos 1 en adelante, y dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En nombre del Señor Jesucristo, amén. Lluvias de bendición por la palabra de Elías en el día postrero. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Puede tomar asiento si tiene la bondad. A través de la Escritura encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aún en el mensaje que Cristo estuvo predicando, hablándonos acerca del agua de bendición que Él derramaría para los creyentes en Él. Él dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en Él. Eso es en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y ahora encontramos que por medio del profeta Joel, en el capítulo 2, Dios le prometió también la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por lo tanto, nos habla de un derramamiento del Espíritu de Dios que vino el día de Pentecostés y un derramamiento del Espíritu de Dios que vendrá en este tiempo final para llevar a cabo la cosecha de los hijos es de Dios, o sea, del trigo, que está prometido en San Mateo, capítulo 13, versos 30 al 43, donde dice Cristo por medio del Evangelio de San Mateo, lo que estará sucediendo en este tiempo final. En la parábola del trigo y de la cizaña dice, en la explicación que da Cristo en el capítulo 13 de San Mateo, versos 36 en adelante, dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el honor y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos muestra esta parábola Cristo, que para el fin del tiempo el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles para llevar a cabo la cosecha, el recogimiento del trigo, y va la cizaña a ser quemada. Eso será en la gran tribulación, donde será quemada la cizaña
Como dice Malaquías capítulo 4, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, salud. O sea, el sol de justicia es Cristo en su venida y viniendo con sus alas a cada lado en el monte de la transfiguración. A cada lado estaba Moisés y Elías. Fue en el capítulo 16 de San Mateo que él dice: ahora hay muchos de los que están aquí que no gustaron la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Vamos a leerlo tal y como está. Capítulo 16, verso 27, el 28 de San Mateo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Sus ángeles son los dos olivos. Los ministerios de Moisés y Elías que se van a repetir, rebar, llamar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. Y entonces vagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, y es en ese reino compuesto por la iglesia del Señor Jesucristo que Él viene, pues es su iglesia la que tiene la promesa de la venida de Cristo para el tiempo final. Sigue diciendo el capítulo 17, verso 1 y adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Como dice Malaquías, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Y aquí Cristo está mostrando en esta visión lo que será la venida de Cristo a su iglesia en el tiempo final para buscar a los creyentes que están vivos, venir con los que murieron y resucitarlos en cuerpos eternos y glorificados, y a los vivos transformarlos para ser iguales a Cristo nuestro Salvador. Esos vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este es el orden de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? El Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Eso es lo que nos dice la lectura que tuvimos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces vagará cada uno conforme a sus obras. Capítulo 16, verso 27, el 28 de San Mateo. Y en el capítulo 17 subió con sus discípulos Pedro, Jacob y Juan para mostrarle en visión el orden de su venida. Luego en San Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante dice, leemos primero el verso 27 del capítulo 24 de San Mateo. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Luego, el mismo capítulo 24, verso 30 en adelante dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de los extremos del cielo hasta el otro. Aquí nos muestra nuevamente Cristo que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y en el monte de la transfiguración, cuando mostró cómo será su venida, los ángeles allí eran Moisés y Elías. Pues la promesa es en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6, que Dios enviará Elías. El reverendo William Branham supo que vendría un quinto Elías y que vendría con Moisés. Esos son los que aparecieron en el monte de la transfiguración y son los que llamarán y juntarán 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, así es como vendrá la lluvia de bendición por la palabra de Elías para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Una bendición de grande ahí para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y es que Dios va a derramar de toda su plenitud sobre su iglesia, la va a adoptar, la va a transfigurar, la va a transformar. Va a transformar nuestros cuerpos y entonces todos seremos a imagen y semejanza de Cristo, nuestro Salvador, para poder ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El rapto será en carro de fuego como fue el profeta Elías. Dios lo llevó en carro de fuego. Cuando Moisés murió también, el arcángel Miguel se encargó del cuerpo de Moisés. La Escritura nos dice que cuando el hombre rico murió, fue sepultado. Pero cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando mueren físicamente, son llevados por ángeles al paraíso. Por lo tanto, la única esperanza para el ser humano es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la única esperanza para el ser humano. El mismo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que aparecía a los profetas del Antiguo Testamento y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. En Zacarías capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de ese misterio y también en otros lugares de la Escritura nos habla de ese misterio de la venida del Señor, como Malaquías capítulo 3, donde nos dice, y lo vamos a leer para tener el cuadro claro. Capítulo 3 de Malaquías dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, precursando la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto
a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién le estaba preparando el camino Juan el Bautista? Al ángel del pacto, al ángel de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, el cual si era carne, el verbo si era carne, y habitaría en medio del pueblo hebreo. Juan fue el que le preparó el camino, precursor de la primera venida de Cristo, precursor de la primera venida de el ángel del pacto en carne humana. Y para el día posterior, Dios envió al mensajero precursor de la segunda venida de Cristo para prepararle el camino a Cristo en su segunda venida. El misterio de la segunda venida de Cristo está contenido en el séptimo sello de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Misterio que será revelado pronto a la iglesia del Señor Jesucristo, lo cual nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación del séptimo sello la tiene el ángel que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, el cual es el ángel del pacto, Cristo, viniendo en el día postrero como león, clamando como cuando un león ruge siete truenos, emitiendo sus voces. Y la iglesia va a estar escuchando la voz de Cristo en forma consecutiva, lo cual será que estará escuchando los siete truenos que contienen la revelación de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que los siete truenos estarán revelando. El misterio de la segunda venida de Cristo, lo cual nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. También le fue mostrado al reverendo William Branham que habrá una gran carpa catedral, a donde el ángel del pacto, la columna de fuego, se moverá y obrará. Y obrará en un lugar pequeño de madera que estará en una gran carpa catedral. Ahí será que Dios dará la bendición más grande de todas las etapas de la iglesia. Y esto es para este tiempo final, para el tiempo en que nos ha tocado a nosotros vivir por la gracia y voluntad de Dios. Ahí veremos la manifestación plena del poder de Dios. Recibiremos lluvias de bendición, la lluvia tardía y temprana a la misma vez, cayendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo, lluvias del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para subirnos la fe al nivel que necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La venida de Cristo para el día posterior es con sus ángeles, que son Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, repitiéndose en el tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados, porque grandes bendiciones de parte de Dios hay para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, estemos preparados. El trigo madurará totalmente con el sol de justicia. La presencia de Cristo en su iglesia en este tiempo final nos madurará en la palabra, el conocimiento de su palabra revelada, de sus promesas reveladas para este tiempo final, de lo que está prometido que Dios hará en este tiempo final, lo cual Dios cumplirá y traerá grandes bendiciones para todos los creyentes en Él. Y ahí estarán las bendiciones que tanto ha esperado la iglesia del Señor Jesucristo
para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Lluvias de bendición por la palabra de Elías en el día postrero. Grandes bendiciones de parte de Dios por medio de la palabra de Elías, de Moisés y de Jesús hay para todos los creyentes que están en Cristo en este tiempo final. La palabra revelada, los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10, hablándonos en el tiempo final, en la edad de piedra angular, y dándonos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como para recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaban creyendo en la primera venida de Cristo y su cumplimiento. Para la transformación nuestra, los creyentes estarán viendo y creyendo en la segunda venida de Cristo en el tiempo correspondiente, y así recibirán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Lluvia de bendición por las palabras de Elías en el día postrero. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.